Buenas noches a todas, a todos ustedes. Pues ya me conocen, soy la profesora Delfina Gómez Álvarez, orgullosamente mexiquense. Buenas noches, soy Alejandra del Moral. He sido profesora, presidenta municipal de mi querido Texcoco, así como diputada y senadora. También fui secretaria de Educación. Y estos cargos me han permitido no solamente conocer gente maravillosa como nuestros mexiquenses, sino también me han permitido conocer de viva voz y de frente los problemas que viven nuestros mexiquenses. Esta noche van a escuchar muchas propuestas, pero hoy lo más importante es que las conozcan y las comparen. No solo eso, que puedan comparar quién de nosotras tiene la capacidad para hacerlas realidad. Hoy tenemos dos opciones para el 4 de junio. Recordemos que el anterior sexenio, pues ahora sí que ganamos, pero nos robaron. Hoy es nuestra gran oportunidad. Y tenemos dos grandes opciones. Por un lado, el PRI, que con mucha pena lo digo, pues es sinónimo de corrupción, de privilegios, de falta de escucha y atención a las necesidades de los mexiquenses por más de 90 años. Esta elección se trata de decidir en manos de quién pones el futuro de tus hijos, el futuro de tu familia y el futuro tuyo. Esta elección va más allá de partidos, esta elección va más allá de ideologías políticas. Esta elección se trata de elegir a la mujer que tiene la capacidad para llevar el gobierno los próximos 6 años. Claro que necesitamos un cambio, pero ellos son el cambio que destruye. Destruye familias, destruye amistades y, lo más grave, destruye comunidad. Y por otro lado tenemos a Morena, que es el que generalmente tenemos este cambio verdadero, la esperanza, la atención a nuestros problemas, y que sin duda alguna los mexiquenses que me están escuchando saben de lo que estamos hablando. Llegó la hora de decirle al PRI adiós, de una vez por todas. Escribir una nueva historia, porque creo que los mexiquenses lo merecemos. Y además también el que se gobierne con el pueblo y para el pueblo, especialmente para quienes más lo necesitan. Donde gobiernan, siempre han entregado malos resultados. Se justifican en el pasado, destruyendo el futuro. No caigan, que no te engañen. Por eso mi proyecto es la reconciliación, porque tengo muy claro que unir es resolver. Porque si unimos los talentos, vamos a resolver los problemas. Si unimos nuestras fuerzas, vamos a lograr mejores resultados para los ciudadanos mexiquenses. Es la oportunidad que gobernemos uno de nosotros. Por eso no hay que desaprovecharla. Por eso hay que aprovechar esta atención histórica, esta oportunidad histórica que tenemos. Y por eso vengo a presentarles propuestas que fueron elaboradas no solamente como siempre se hace desde el escritorio. Aquí tenemos todas las propuestas que nos hicieron los ciudadanos y que yo orgullosamente les vengo a decir, se tomaron en cuenta, se leyeron y lo vamos a lograr. Y por eso vamos a ganar esta gran batalla. El cambio está muy cerca, faltan pocas semanas para terminar con el mal gobierno y quiero pedirles un favor, que me ayuden a que florezca la esperanza, que me ayuden a que el PRI ya se vaya de aquí, de este estado que merece otra oportunidad y otro tipo de gobierno. Muchas gracias. Estoy aquí para comprometerme a proteger lo que está bien y cambiar lo que está mal. Estoy aquí porque como gobernadora voy a mejorar la seguridad en las calles, en el transporte. Voy a proteger tu ingreso con el seguro de desempleo. Voy a impulsar tu economía con el salario familiar. Las mujeres serán mi prioridad. Primero, garantizar su seguridad y no vamos a tolerar ningún tipo de violencia contra ninguna de nosotras. Y segundo, seguiré impulsando su desarrollo con el salario rosa, que seguirá siendo una prioridad en mi gobierno. Tengo en mis hijos y en mi familia el motivo para asegurarles que sabré luchar como solo una madre lo sabe hacer cuando tiene que resolver problemas. Tengo la convicción, las ganas y la energía para poder, sobre todo, sacar adelante el Estado